Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Un placer recibir en Canarias y concretamente en la isla de La Palma, que es una isla maravillosa, a la red de escuelas e institutos de formación de toda España. Me acompañan el INAP, el Ministerio y todas las comunidades autónomas. Y bueno, vamos a hablar de formación, de técnicas de aprendizaje y toda esa actuación que tiene que hacer la Administración Pública destinada al personal de todas las administraciones públicas, Comunidad Autónoma de Canarias, ayuntamientos y cabildos, para que esa formación y aprendizaje continuo pues redunde en la mejora de la gestión de los servicios públicos. Por tanto, repito el placer de recibirles aquí en Canarias y bueno, que estas jornadas pues sirvan precisamente para eso, para que la formación sea de mayor calidad en cada momento y por tanto redunde en la gestión de los servicios públicos, la mejora y por tanto que redunde también en los ciudadanos. Hay servicios públicos y áreas en la Administración que precisamente estando en La Palma debemos preguntarles por ellas porque son más complejas y más necesarias en el momento de recuperación tras la erupción volcánica para los ciudadanos, por ejemplo, en materia urbanística. ¿Hay una formación adaptada a estas nuevas necesidades? ¿Lo que se ofrece ahora a los funcionarios cubre las necesidades de lo que demandan los afectados para tener una respuesta por parte de los funcionarios en ayuntamientos o en el cabildo? Acabamos de aprobar el Plan de Formación 2023 destinado a la Administración de la Comunidad Autónoma y estamos trabajando ya en el Plan de Formación para los ayuntamientos y cabildos. Hemos enviado tanto a FECAN y a FECAI que nos digan las necesidades formativas que tienen y ahí pues vamos a trabajar con estas dos entidades para hacer una formación a la carta, lo que necesita el personal y las administraciones públicas para que la gestión sea más cercana al ciudadano y más resolutiva y más eficaz. Y al margen de todo eso, yo una última cuestión. ¿Cómo se puede cambiar o estamos en ese proceso de cambio de imagen de la eficacia del funcionariado frente a esa crítica que parece permanente con respecto a que no se da a lo que esperan los ciudadanos de la administración pública? Pues por eso la formación yo creo que es una pata importante y el aprendizaje, porque tiene que ser una formación efectiva, que lo veamos. Además lo vamos a hacer de forma territorializada, insularizada. Somos islas. Y por tanto eso forma parte de nosotros, ¿no? Entonces, sobre todo la formación a los funcionarios y el personal de los cabildos y ayuntamientos la queremos hacer insularizada con la colaboración de los cabildos y los ayuntamientos para hacerlo aquí en la isla y romper también esa brecha que existe de conciliación familiar y laboral y demás, porque sabemos y somos conscientes de que un personal de aquí de La Palma pues, le cuesta ir a Tenerife o a Gran Canaria a formarse, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer de forma insularizada. Muy amable, gracias. Doctora del Instituto Nacional de Administración Pública, que está adscrito al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Bueno, Canarias en el, perdón, Canarias en el ámbito nacional es una comunidad avanzada en esta materia. Tenemos que correr más, estamos en la media. ¿Qué hay que hacer en Canarias después de evaluar la situación? Yo creo que después de escuchar a la directora, es evidente que Canarias está en línea con las reformas que se están abordando en el conjunto del territorio y que se están abordando también desde el Instituto Nacional de Administración Pública del Ministerio. Además, yo quería poner el acento, y esa es la razón por la cual hoy nos encontramos aquí, en el trabajo cooperativo que se viene haciendo en el conjunto de lo que llamamos la REI, que es la Red de Escuelas e Institutos de Administración Pública y que reúne a todas las escuelas e institutos de Administración Pública de las comunidades autónomas. Ahí Canarias está adquiriendo en estos momentos un papel protagonista, entre otras cosas, porque ha tenido la iniciativa de organizar esta reunión, que es una reunión que marca también una nueva etapa para todas las escuelas e institutos, porque venimos trabajando en nuevas estrategias de aprendizaje en las que la formación se sitúa en el centro de todo el desarrollo profesional del empleo público, con la perspectiva siempre de aportar valor a la ciudadanía, que en esencia es el centro de nuestro trabajo. Muy bien, Bueno, gracias. desde algunos momentos económicos, últimamente el sector agrario, el sector primario, anteriormente el sector urbanístico, construcción, es reiterada la queja del exceso de carga administrativa, el exceso de burocracia. No sé si esto va a ser materia, esto es una reunión de carácter formativo, pero desde el propio sector se analiza esta demanda social y se hace, no sé si autocrítica, porque tampoco depende de ustedes que haya más o menos administración, pero se hace una valoración
Respecto a esas demandas de sectores de la sociedad, ¿hay demasiada administración, hay demasiada burocracia? Bueno, en efecto, esta reunión es una reunión de escuelas e institutos de administración pública y, por tanto, está centrada en la formación de los empleados públicos. Pero esa autocrítica la vienen haciendo, la venimos haciendo, esa a la que se refería, en todas las administraciones públicas. De hecho, yo creo que una de las razones por las cuales existe hoy un Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública es precisamente para poner en relación la gran transformación digital que se está abordando en el conjunto de la sociedad y, por supuesto, la administración pública y la necesidad de revisar todos nuestros procesos administrativos, de tal manera que no se produzca una traducción literal a la administración electrónica de lo que sucedía en la administración clásica tradicional, sino que se aproveche ese viaje para hacer una revisión de todos nuestros procesos y, efectivamente, abordar no solamente el exceso de administración, que yo no creo que haya un exceso de administración, pero sí, en un momento determinado, la duplicidad de trámites que podrían evitarse y la coordinación y la cooperación entre las diferentes administraciones para evitar que se produzcan esas duplicidades. Somos conscientes, la autocrítica está hecha, la seguimos haciendo e, insisto, lo importante es avanzar hacia una administración mejor que favorezca, por supuesto, al ciudadano, que debe estar en el centro de toda nuestra actividad y de los servicios públicos. Muy amable, gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer al Instituto Nacional de Administraciones Públicas y a todas las escuelas y institutos del territorio nacional, así como al Instituto Canario, que es el anfitrión hoy, que hayan elegido Canarias, en concreto La Palma, para hacer esta jornada de intercambio y de formación. En el Gobierno de Canarias estamos buscando la forma y lo tiene claro, la hoja de ruta la tiene clara el ICAP, para conseguir dar un impulso, un plus, al tema de formación para el personal laboral y funcionarios de la comunidad autónoma. No solo es cuando digo la comunidad autónoma, es de ayuntamientos, de cabildos y también del Gobierno de Canarias. No solo la formación que podamos dar a través del propio instituto, sino también colaboraciones con las universidades canarias para conseguir que haya formación más especializada en determinados aspectos. Y todo eso al final permite también que el personal esté mejor preparado, que pueda trabajar en lo que estamos implantando en la comunidad autónoma, trabajando en fase final para implantar la dirección por objetivos, de manera que al final nuestra forma de trabajar se asemeje más a lo que ya Europa exige para las administraciones públicas y en un proceso de simplificación de los procedimientos que tenemos en marcha. Estamos trabajando con 50 procesos administrativos, en cuatro fases, de los que 33 entran en fase 3, entre los más avanzados que tenemos para simplificar los trámites a las personas, pero también al personal de las administraciones, están los que tienen que ver con becas, con tramitación de trámites de discapacidad, dependencia, en todos ellos, en fase 2, por ejemplo, tenemos los que tienen que ver con las ayudas y subvenciones de pymes, de autónomos, etcétera. Nuestra intención es que a lo largo del próximo año y medio podamos tener todos esos procesos, los que están en fase 3, conclusos, de manera que las personas puedan beneficiarse de una agilidad mayor con la administración, pero también los trabajadores, que eso es muy importante, librarles de cargas burocráticas que lo que retrasan es el día a día y que se centren en lo verdaderamente importante, que es desbloquear los asuntos. Consejera, me gustaría preguntarle por la tramitación de la ley de volcanes. La comisión está verificando las firmas recogidas por la propia iniciativa ciudadana. ¿En qué momento está y qué expectativas temporales en cuestión de tiempo podemos tener por delante para avanzar en la aprobación? Bueno, sé que la mesa del Parlamento ha pedido a quienes están verificando las firmas que hagan todo el esfuerzo para tenerla para este periodo de sesiones que acaba en junio, de manera que podamos tener la admisión a trámite en este periodo. Son muchas firmas, tienen que verificar uno a uno y verificar es coger el teléfono, llamar, comprobar que la persona firmó, que firmó conscientemente, que el trámite es correcto, verificar los DNI y en esas llamadas se encuentran en este momento. Nosotros queremos que entren en este periodo de sesiones, que podamos hacer admisión a trámite, por lo tanto, que podamos ir a debate, tanto en comisión como en Parlamento, en el segundo semestre, es decir, en el segundo periodo de sesiones de este año. El texto tiene mucho que... El texto, por lo que se conoce, una vez entre en el periodo de sesiones, ¿tiene mucho que modificar? ¿Va a ser un proceso, o intuye usted que va a ser un proceso largo, o va a ser tal cual esperan los que propiciaron la entrada de la ley en la Cámara? ¿Algo fácil y menos burocrático y menos costoso desde un punto de vista administrativo? Vamos a ver, yo creo que el texto refleja la situación que se ha vivido, cómo
que se entendía que había que abordar esta situación desde el punto de vista de las administraciones, y yo creo que cuanto menos se toque, mejor. Esa es nuestra opinión. No digo que no haya que hacer algún matiz técnico o algunas aportaciones. Nosotros hemos intentado que los decretos, tanto el territorial aprobado como el agrario y el de vivienda pública, que previsiblemente aprobamos el lunes en Consejo de Gobierno, estén adaptados a ese texto. Al final, lo fundamental de los decretos y de la ley es blindar el derecho de la persona afectada, la posibilidad de ser compensado por el valor de las propiedades anterior al volcán. Nosotros esos derechos ya los hemos recogido en los decretos, y luego hace una regulación extensa del resto de aspectos que tienen que ver con las administraciones. Bueno, yo creo que fue trabajada por personas expertas en derecho urbanístico, por personas y funcionarios habilitados de administraciones locales, profesionales externos, notarios, registradores. Yo creo que la ley, salvo alguna matización, pues no creo que sea muy criticable. Consejera, situación del Instituto de Medicina Legal, continúa la huelga y recientemente ha habido una denuncia por parte de trabajadores de la incorrecta ubicación de un ortopantomógrafo para realizar las pruebas a los migrantes de la ciudad. ¿Qué tiene que decir sobre la situación de este? Bueno, no ha habido una denuncia sobre el ortopanto. Lo que ha habido es una indicación vía correo electrónico indicando que consideran que aquella no es la sala adecuada. La realidad es que la sala es adecuada, es una sala que está aplomada, que es donde se hacen radiografías y por lo tanto donde se puede ubicar. Pero eso al final es un asunto menor. Eso se decide colocar ahí porque era una manera de ayudar a Sanidad a no colapsar los aparatos sanitarios para hacer las pruebas, es decir, no se han dejado de hacer pruebas porque no está instalado el aparato. Y nosotros, pues si no lo quieren allí, no hay ningún problema. Hemos hablado con la Consejería de Sanidad, ya lo dije la semana pasada en el Parlamento, en una comparecencia que tuve, hemos hablado con la Consejería de Sanidad para que le busquen una ubicación mejor, y si no pasa nada, si no lo quieren tener en las ubicaciones del IML, pues no estará. ¿Y la situación del conflicto laboral? La situación del conflicto laboral, ellos siguen manteniendo la huelga. Nosotros, desde que llegamos, hemos puesto en marcha, no ahora por la huelga, ya el año pasado teníamos contratos en mancha para mejorar las instalaciones del IML, para mejorar en aparatos de ambos IML, estamos hablando de los dos de Canarias, para comprar material nuevo. Hemos cubierto plazas el año pasado ya que estaban vacantes hacía mucho tiempo, y al final el conflicto se reduce a prácticamente un enfrentamiento personal. Hay un expediente de propuesta de cese del director del IML de Tenerife que sigue su curso. Está en fase ahora de verificar la información y contrastarla desde la Dirección General de Justicia. Cuando eso concluya, se verá qué va a pasar.